Estamos celebrando el mes del orgullo y, y bueno pues sí ha habido muchos avances en buena medida por quienes se han plantado con enorme valentía como tú ha, ha habido cada vez más apertura pero sigue existiendo una profunda discriminación ¿eh? está muy medido fíjense les doy un ejemplo que a mí me permite o sea que es una que es un termómetro de lo que todavía pasa hoy si yo toco cualquier tema sobre diversidad sexual en el, en el espacio de televisión en la mañana en el, que, en el que estoy al aire con Paola, pues está medido. Apagan o cambian la tele, o sea, es inmediato, baja. Todavía a estas alturas baja la audiencia. Hay quien no está dispuesto a escuchar eh, que, que hay muchas maneras de vivir, hay muchas maneras de amar, hay muchas maneras de ser y, y, y que amor es amor y abracemos, abracemos y respetemos, ¿no? No tolerar. Respetar, es comprender. Sí, señora. Y claro. creo que por eso hay un día del orgullo de la comunidad y hay un día de la visibilidad de la homofobia como una enfermedad. O sea, es, es, es muy fuerte porque aquí de repente suena repetitivo y estamos todas muy de acuerdo, pero sí cabe recalcar por qué sigue existiendo, por qué se visibilizan ambos temas, desde el orgullo hasta la transfobia, para que entendamos de verdad, ya a estas alturas, claro. en qué lado de la historia estás. Ojalá estés en el correcto. Porque mucha gente puede decir, no, ya hoy en día es muy abierto, Exacto. ya todo es muy inclusive, pero no, en ciertas pequeñas partes del país, en ciertos países, hay 11, hay 11 países en el mundo en el que todavía existe la pena de muerte. Por ser homosexual. Yo creo que hay, hay muchas maneras de, de buscar cambiar esa, esa mentalidad, ¿no? Sí, sí. Pero, pero al menos la que yo propongo, porque es la que es en la que creo, eh, es la del amor. Me parece que el amor tiene que ser la vía. O sea, no desde la agresión, porque combatir la violencia con violencia me parece un poco absurdo. Ojo, claro, a lo mejor lo puedo decir porque nunca me han ni golpeado, claro. ni pateado, claro. ni bueno. Nunca. Y entonces a lo mejor por eso puedo hablar desde ahí. Pero creo que construir no y tratar de cambiar la mentalidad desde el amor puede ser muy poderoso. Y también, también con las nuevas generaciones que sí que nos. Ay! Ay, ay, ay. ¡Oh, ¡Oh, ay, te... ay, espérate, Ángela, porque estamos en un punto caótico. No, 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 no. las, con las nuevas generaciones que sí que nos dan una lección. Eh, rápido, estoy viendo una película con mis hijos y salen dos hombres dándose un beso y yo automáticamente me tenso y me pongo nerviosa y los volteo a ver y ellos están así. Ya lo okay, viven okay. como con naturalidad, lo viven este como tú dices, desde un lado que no ni siquiera te llama la atención y creo que las nuevas generaciones tienen mucho que enseñarnos a nosotros y sobre todo a las generaciones anteriores de vivirlo como es, con naturalidad. Y eso es, ese momento con mis hijos fue muy lindo, ¿no? El verlos seguir comiendo palomitas, sacándose la mugre de las uñas, claro, lo que sea. Claro. Sin que les. Sin que, sin que les llame la atención. Ay, perdone usted, Ángela, gracias. Ay, queridas netas, ¿cómo están? Vamos con preguntas rápidas. Ya sabes, Natalia, me encanta ¿Qué? empezar contigo. No te escucho, Ángela, ya estoy sorda. Me encanta empezar Pero contigo. Pero no está aquí, está aquí, o sea. Ya estás grande, Natalia. <laughs> estás grande. Ya no Mira, le el ¿Te podrías enamorar de alguien de tu mismo sexo? Híjole, justo a eso iba. Este, yo lo intenté, Ángela. Yo, <laughs> yo lo intenté eh, eh, cuando terminé con un novio del que estaba muy enamorada. Eh, yo salía con muchachos y me quedaba dormida en, en las citas. Entonces, no importa si el susodicho era guapo o estaba buenote o... Entonces, yo chupaba... Te, te ríes, cabrona. Este... Entonces, yo tomaba, yo decía, no, esto tiene que jalar. Y, y el güey hablaba y yo... Entonces, a la... Como cuarta vez que me pasó eso, yo tenía un programa de radio y se lo conté a una chava sexóloga muy bonita que iba al programa y le dije, es que me quedo dormida cuando voy a las citas. Yo creo que, este, a lo mejor yo soy bisexual porque o sea, me quedaba clara que me gustaban los hombres. Dije, "Yo creo que es bisexual." Y la chava pa, luego es pronto me dijo, "Pues dame tu teléfono y salgamos." <laughs> y entonces ah yo... pero no estabas en terapia. Yo dije, "Qué falta no, no, de no, ética no, no. ya." No, okay. no en terapia, ella iba de... Yo tenía una sexóloga en mi programa de radio y ella faltó y me mandó esta muy guapa, la verdad una chava muy bonita, y entonces yo la vi, y dije, "Va." ¿Por qué no salgamos? O sea, y yo salgamos, Clara, que sí, en mi cabeza, ¿no? En mi cabeza yo, fe fatal de las mujeres, <laughs> lesbiana honoraria, dije, si arte pudo, yo porque no podría.